Buenas, bienvenidos a CNC Noticias. Iniciamos con la más completa información de los hechos noticiosos en la ciudad de Cartagena y el departamento de Bolívar. Más de 90 jóvenes menores de edad, hinchas del equipo Quindío, fueron capturados en la ciudad. Llevaban consigo más de 50 armas cortopunzante. En su momento estaban atracando a un vendedor de frito. Un grupo de 90 hinchas del Deportivo Quindío fueron detenidos por la Policía Metropolitana de Cartagena tras ser denunciados por un robo cometido a primera hora del día a una vendedora de fritos en el sector del Espinal. Debido a la enorme cantidad, los rebeldes fueron interceptados por varias unidades de policía y llevados a la estación del Parque de la Comida Cartagenera, donde fueron requisados. Y oh sorpresa, el botín de armas que portaban dejó anonadados a las autoridades. Se les encontraron armas contundentes, algunas drogas, boxer, y pues obviamente una palangana que le habían robado a uno de los señores que vende frito. Encontramos unos 5 machetes, yesqueros, armas cortopunzantes, o sea, navajas, alrededor de unas 20 o 25 navajas de hechizas, sí, metales. Encontramos unos frascos de boxer, encontramos drogas, o sea, casi que se cuerdas. Ante la contundencia de lo hallado en los bolsillos de los hinchas y de la presunción de que 81 de ellos son menores de edad, hicieron presencia las entidades de bienestar familiar, personería y otras instituciones para decidir el rumbo que tomará el caso. Estos muchachos al parecer vienen como barra del Quindío para un partido que se va a dar el domingo aquí en Cartagena contra Real Cartagena. De los 90 aproximadamente 9 nos han presentado cédula. Los otros 81, al parecer, pues ya se presume que son menores de edad, no han presentado ningún documento. Se les ha entablado a través de la Comisaría de Familia y el Apoyo Psicosocial sobre su familia, sobre datos que nos puedan conducir a generar algún tipo de contacto con las personas en el lugar de origen, pero ha sido difícil. Ellos no manifiestan no recordar, no tener ningún tipo de teléfono. Estamos haciendo las acciones respectivas para darles a ellos el retorno a Armenia. Estamos comunicándonos con las autoridades de Armenia, con el alcalde, Secretaría de Gobierno y el ICBF de Armenia para que una vez hagamos el retorno, pues ellos lo reciban allá en el lugar. Bueno, nosotros estamos aquí precisamente para defender los derechos humanos de estos jóvenes que han sido agrupados y a los cuales se les ha encontrado una serie de armas, elementos que corto contundente. Entonces le hemos hecho llamado al Bienestar Familiar, a la Secretaría del Interior, a la Secretaría de Participación Ciudadana, para que estos niños puedan ser trasladados de la ciudad de Cartagena hasta la ciudad de Armenia, Quindío, y ser puestos a disposición de las autoridades competentes. Ante la complejidad del hecho en la que se cuestionó la patria potestad de los padres de estos jóvenes, que al parecer llevaban 3 días viajando en diferentes medios de transporte terrestres, como mulas, camiones y buses intermunicipales para llegar a la ciudad, y que también suscita el grave problema social de violencia alrededor de las barras bravas en el país. El llamado de orden se hizo sentir. Son situaciones que se pueden seguir presentando. Es algo para lo que nosotros tenemos que tener unas acciones conjuntas, trabajar de la mano del Bienestar Familiar y de la mano de las autoridades locales, de las diferentes ciudades, para tomar medidas de choque. La idea es que se combine mucho pues a las autoridades para que este tipo de personas, cuando se vea la presencia de estos muchachos que vienen a presenciar los partidos, pues podamos nosotros ejercer acciones restrictivas en un momento dado para evitar el ingreso. Y por parte de las autoridades, pues mayor presencia de la identificación de las barras locales en cada una de sus ciudades, hacer atención y trabajo preventivo para que estos muchachos estén centrados en lo que se debe y lo que no se debe hacer, porque es evidente la falta de autoridad de los padres de estos muchachos. La Secretaría del Interior anunció que se prohibirá la entrada a la tribuna del Estadio Jaime Morón a todos los hinchas provenientes de Quindío o en apoyo a ese equipo para la próxima fecha de fútbol, el 16 de febrero, cuando se enfrentarán el Real Cartagena y la Corporación Deportes Quindío. Se espera que la notificación se haga en las próximas horas y con el aval del departamento de Quindío para que se prohíba la llegada de más buses con hinchas de ese equipo a Cartagena. En el barrio La Princesa, un hombre frustra el atraco a mano armada justo en la puerta de su casa.
Un valiente ciudadano residente del barrio La Princesa evitó ser atracado por un hombre que amenazó su vida apuntándole con un arma de fuego al huir en su vehículo. El conductor del Chevrolet, quien parqueaba en el garaje de su casa como se aprecia en el video de seguridad, fue abordado por un hombre que desciende de una moto que se detiene justo en la entrada de la vivienda y luego de que la esposa del conductor se bajara del auto. Consciente de que en el auto aún permanecen sus dos hijos menores, el arriesgado ciudadano no lo piensa dos veces y echa a andar el vehículo, frustrando así el robo. La familia aseguró que estos hechos obedecen al incremento de la inseguridad en ese sector, de la que ya habían sido víctimas el año anterior, y que precisamente por ello cuentan con la cámara de seguridad en la que quedó grabado el hecho. La intolerancia en los ciudadanos no cesa. Una bochornosa riña fue protagonizada por unas mujeres frente a una institución educativa. Un nuevo caso de intolerancia se presentó en el barrio La Yarrera, justo enfrente de la institución educativa Madre Gabriela de San Martín, sede San José Obrero. Una batalla campal fue librada al parecer entre dos mujeres de otro barrio que llegaron a hacerle frente a las habitantes de una casa en Olaya Herrera. En la acalorada disputa se entrometieron más de una familiar. Gritando, arañando, jaloneándose los cabellos, pretendían las féminas arreglar sus problemas en frente de toda la comunidad, que parecía gozar con tan burdo espectáculo. El hecho ocurrió pasado el mediodía del miércoles, a juzgar por la estudiante que se observa en el video aficionado, por lo que se deduce que afortunadamente los estudiantes de la institución Madre Gabriela de San Martín no presenciaron el hecho violento. La gresca terminó luego de 4 minutos cuando una de las contendientes cayó al suelo tras recibir un derechazo de su contrincante. La mujer fue trasladada a otro lugar en una mototaxi. El video que circula en las redes sociales deja entrever nuevamente los altos niveles de violencia e intolerancia que hay en la ciudad. Un presunto ladrón fue agredido por la comunidad del barrio La Consolata cuando intentaba robar a alguien. La policía evitó que fuera linchado. Un supuesto ladrón que fue sorprendido infraganti por la comunidad del barrio La Consolata fue agredido físicamente por la embravecida turba, quienes frustraron el supuesto hurto. En el video aficionado de uno de los habitantes se puede apreciar al hombre cuya camiseta quedó totalmente rasgada y los golpes que se le propinaron antes de que hiciesen presencia las autoridades, impidiendo que el supuesto ladrón fuese linchado. Aún no se han hecho declaraciones oficiales al respecto, pero en el video se observan 4 policías que cuidaron la integridad del hombre. La Secretaría de Interior Distrital se pronunció al respecto de estos bochornosos episodios ocurridos en la ciudad, en su mayoría por intolerancia. Aseguró que se encuentra trabajando con campañas que pretenden llevar las casas de justicia a cada una de las comunidades. Estamos adelantando campañas en cada uno de los barrios para el tema de la convivencia. Son campañas donde tenemos que rescatar nuevamente lo que es la comunicación no violenta, lo que es la resolución de conflictos de una manera pacífica, trabajar en lo que es la tolerancia y el rescate de los valores. Las casas de justicia que nosotros tenemos habilitadas son precisamente para esto, para que ellos diriman cada una de las situaciones o de las diferencias que tienen de una manera pacífica, una manera armónica. Hoy precisamente, desde el día de ayer, estamos adelantando lo que se llaman las casas de justicia móviles, donde estamos acercando las casas de justicia a los barrios priorizados, en este caso Nelson Mandela. Arrancamos con Nelson Mandela, vamos a estar en El Pozón. De tal forma de que la comunidad, cualquier situación que tenga, porque de pronto no le agrada cómo el vecino levanta el volumen de los artefactos sonoros o de repente echa la basura en el lugar que no corresponde, sean situaciones que puedan ser dirimidas o puedan ser tratadas en estas casas de justicia móviles. La policía antinarcóticos decomisó 200 kilos de cocaína en el puerto de Cartagena que serían comercializados en Rotterdam, Holanda. Un contundente golpe a la estructura financiera y logística de la banda criminal Los Urabeños propinó la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional,
al lograr una incautación de 200 kilos de clorhidrato de cocaína de alta pureza en el puerto de Cartagena. El subdirector de antinarcóticos aseguró que el alcaloide estaba camuflado en un contenedor con destino al puerto de Rotterdam, en Holanda, en una carga de rollos de película plástica. En el puerto de Cartagena, donde se logró, a través de un contenedor con destino de Rotterdam, Holanda, la incautación de 200 kilos de clorhidrato de cocaína de alta pureza, que tienen un valor en Europa de cerca de 10 millones de dólares como precio base. De igual manera, lo más importante de esta incautación es que se logró evitar que 200.000 dosis de clorhidrato de cocaína fueran distribuidas en las calles de Holanda y consumidas por niños y adolescentes. El personal de antinarcóticos que perfiló el contenedor encontró en su interior 6 tulas con 200 paquetes rectangulares que fueron sometidos a la prueba de identificación preliminar homologada, dando positivo para cocaína de alta pureza. La hipótesis que es la que más fuerza ha tenido es que esa mercancía legal que salió de una empresa de Cartagena, en el trayecto desde la empresa hasta el aeropuerto, fue contaminado este contenedor. Estos 200 kilogramos de cocaína venían en 6 tulas que utilizaron, al parecer, el rompimiento del sello de seguridad, abrieron el contenedor, introdujeron las tulas en la mercancía legal, cerraron el contenedor y lo que estamos viendo de modus operandi es que los sellos, si bien es cierto, son auténticos, sí tienen el número regrabado. O sea, estos son unos sellos que fueron robados en otra ciudad, en la ciudad de Barranquilla, y con este modus operandi ellos hacen o cambian los sellos por sellos originales, pero totalmente regrabados. Esta incautación se suma a la registrada la semana pasada en el puerto de Barranquilla, donde se ubicaron una carga de tabletas de madera de 1.988 kilos de clorhidrato de cocaína con destino Guatemala. Familias en condición de discapacidad piden al distrito que no les desalojen de sus propiedades. Un nuevo caso de invasión a terrenos distritales se reportó en los últimos días, cuando varias familias con problemas de discapacidad se tomaron algunos lotes en el barrio Huellas Alberto Uribe, donde Corvivienda viene adelantando soluciones de viviendas de interés social y que ellos ahora reclaman por física necesidad de pobreza y no tener dónde vivir. Que nosotros estamos invadiendo un predio en la urbanización Huellas Alberto Uribe y Corvivienda nos quiere sacar y nosotros no tenemos dónde vivir. Somos personas con discapacidades. Yo por lo menos tengo estrés postraumático y convulsiono. Y mi mamá es una persona avanzada de edad, tengo un niño menor de 7 años. No tengo con qué pagar un arriendo, no tengo empleo. Y así habemos 6 familias. Entonces, Convivienda ahora nos amenazó con que si en 15 días no salíamos, nos iban a sacar a la fuerza y nos iban a llevar al bienestar. Tenemos 9 meses de estar en esos lotes. No tenemos dónde vivir. Y esos lotes, ese lote tiene 14 años de estar ahí solo. Unos lotes que estaban baldíos, llenos de monte, donde se recluían drogadictos, y hacían robo ahí, se repartían las mercancías. Nosotros, imagínense, ahí eso solo, nosotros limpiamos todo eso y nos metimos ahí, hicimos nuestras casas de madera y posteriormente tenemos 9 meses de estar ahí, sino es que hay terceras personas que nos están, por decirlo así coloquialmente, nos están haciendo la roca y nos quieren sacar de los predios y no tenemos para dónde ir. La situación para esta familia se ha vuelto dramática ante el anuncio por parte del distrito de que serán desalojadas con el SMAT. Con llanto y miedo en sus rostros, solo piden ayuda del distrito para que las ubique en algún lugar donde puedan vivir dignamente con sus hijos. Lo mismo, la señora, es lo mismo. O sea, también invadí con ella, yo tengo 3 niños. Tengo una niña discapacitada, me la operaron de la columna. Tengo una niña pequeña y también ayer fue conviviendo y nos amenazó. Me van a quitar los niños, todo eso. Yo vivo con mi esposo, pero él tiene una moto, o sea, que es con lo que él trata de darnos un poquito de comida a nosotros, a su familia. Eso es todo. Actualmente, en los lotes invadidos, las familias afectadas han levantado rústicas viviendas en maderas y elementos desechables que las amparan de las inclemencias del clima. Hacemos una pausa comerciales y regresamos con más información en CNC Noticias.